Mendoza, Guaraní, con mucha gente, vino el centro, defiende Diego Viera. Tocó a Filippini, metió al centro, Fernando Fernández no pudo, sacó Diego Viera. Se mueve Cabral, va al centro, defiende Diego Viera. Va Ocampo, centro, Viera quita. Cáceres mete el centro, Viera rechaza. Y después cuando quiso enganchar ya tenía la marca encima. Una gran ocasión entre Gamarra y Beltrán. El balón para Julio Irrazábal. Irrazábal para Maciel. No bajó con la mano. Rechazó Viera. ¿Solo eso? Se perdió, me parece, como dos minutos de atención tan solo de Beltrán. Marca Diego. O va Diego. Diego toca. La pelota entregada para Fidencio. Ataca Sportivo Luqueño. Profundizó. La pelota para Maciel. Quiso bajar. Firme Viera. Saca Fidencio. En estatura que Guillermo Beltrán le ha ganado casi sistemáticamente por arriba. Diego Viera de cabeza. Irrazábal, gana Fidencio. Pelea Torres. Se queda con la pelota Diego Viera. Pase para López, apretado por Del Valle. Viera. Viera salió bien. La pelota para Godoy. Godoy se metió. Pelota para García. Luqueño en ataque, sigue Ferreira. Se metió paralelo al borde del área. Tocó la pelota para Milton, para Enciso. Defiende Viera, que levanta bien el anticipo de Vera, pero detrás de él está llegando Aguada, y va Aguada, el zurdo va a enganchar para el medio, se olvidó de la pelota. Sale Diego Viera. Viera para Cerro Porteño. Fidencio hacia atrás. Presiona Ángel, aquí no levanta. Corre Recalde, Diego Viera de cabeza. La contra es de Libertad. Solo Rodrigo López. Va Rodrigo López abriendo por derecho para Iván Ramírez. Cruza Viera, traba Iván Ramírez. Sigue Ramírez. Falta de Diego Viera. Recalde hasta allí. Sí, gracias. Golpe de cabeza de Diego Viera. 12 de octubre, sigue último con un punto. Ataca Recalde. Marca Diego Viera. Arranca sobre el lado derecho. Acompaña a Rodrigo López. Recalde para Rodrigo López. Va Rodrigo López. Devolvió, pero está Viera. Y Viera le dio a Diego Barreto. Iván juega para Rodrigo. Está en el área. López entró. Diego Viera. Saca bien por derecha para Franco. La pelota para Diego Vera. Buscó darle a Beltrán. Cortó Vareiro y pasa al ataque Moreira. Va Moreira con todo. Diego Viera. Viera cruzó bien. Llegó a tiempo. Avanza Corujo. Pica Romero. Pide Dos Santos. Vino para Julio. Desvió. Viera. Sigue tomando la iniciativa Cerro Porteño. Centro de Alonso. El golpe de cabeza de Diego Viera. Va Romero, enganchó, se metió, está en el área, vino el centro. Viera sacó de cabeza. Marca Miño, sigue Dos Santos. Va Dos Santos, marca Viera. Gana Viera. Sacó Ramírez, quiere Roberto Nani. Marca Viera, aguanta Nani. Tiene Nani la pelota. Viera le punteó, Nani cayó. Chocan Viera y Ramírez. Él le pega, centro de Acosta, cerrado, arriba, peligroso. Solo Viera, gol. Qué partidazo, ¿eh? Y esa sonrisa de Ocampo creo que tiene que ver con algo como que esa era la jugada que yo pedía, porque había dado una instrucción antes del tiro libre, salió bien la jugada. Por dos minutos después, Diego Viera aprovecha esta acción. Esto pasa muy seguido en el fútbol de hoy, el centro buscando al área chica que vaya cerrándose. Sí, Bella está al fondo, va al centro, al área, atropelló pero no pudo conectar. Intenta escapar ahora de Acosta, escapó, se metió, Menéndez tocó para Melgarejo, llegó el anticipo de Viera. Aquí Moreira para Menéndez, marcó Viera, sigue Melgarejo, rebotó la pelota en Viera. Y que ahora lo va coronando con este tanto. Mauro Caballero intenta el toque, rebota la pelota en Viera. Zamudio prepara el centro, ya vino el centro al área. Gran anticipo de Viera. Va Mendoza, profundo para Dante. Viera, gira para O, pide Mansur. Fue el centro, Viera, saca bien. Le falta más fuerza, más poder ofensivo, más acote y el golpe de taco. Mansur y el rechazo, saca Diego Viera. Vino a buscar y la encontró Gustavo Jiménez. Nelson Romero acelera y abre por derecha para Fabio Escobar. Viene cruzando Diego Viera. Taguarí tiene la obligación de mantener el plan con el cual cerró la primera etapa y el contragolpe va a ser el arma fundamental de Guaraní. Sigue Romero, tocó para Bartomeu, se metió Bartomeu, se adelantó mucho, sacó Diego Viera. Y en partidos anteriores donde no le marcaron muchos goles, Servín atajó varias pelotas de gol. Fue figura ante Luqueño. Centro para Biancucci. Rechazó Viera. El capitán de Olimpia adelanta. Va cruzando Diego Viera.
levanta la gambeta, hizo el túnel, ganó bien, vino el centro, Viera anticipó y quitó. Salcedo por el área, vino el centro, rechaza Viera, se abra Corujo, pase profundo, saca Viera. Muy estático es Nani y Sasá, va la pelota para Rojas, ¿cómo viene? Rojas y el centro al área, Viera la sacó al córner. Y le faltó altura. Saliendo desde el fondo, Cerro Porteño, pelota larga de Cardoso, intenta bajar Sasá, desvía Lorenzo Silva, cabecea Mura. Espinosa tocando lateralmente para Diego Viera. Arranca Johnny Fabro, marca Silva, la pelota para Rojas, viene a anticipar Diego Viera. Viera ganó. Viera va, perseguido por Fabro. Mucha potencia tiene Viera. Gana el fondo, mete el centro, el golpe de cabeza fallido. Buena defensa en el fondo de Viera. Luciano Vera y Acosta Pera, centro pasado. Fue para Luciano Vera. Viera cabecea, banderín levantado. La Gamarra va, la jugada individual, escapó, le quedó para la zurda. Sigue con otra gambeta, con otro enganche Gamarra y termina perdiendo. Resbaló Gamarra. Acomoda Sibeli el centro. Viera y el buen juego aéreo. Tira Yala. Va al centro, Gamarra levantó. Menéndez de vuelta. Diego Viera rechaza. Insiste sobre el costado derecho Rodolfo Gamarra. Ataca Libertad, estimulado por el gol de Ayala. Gamarra intentó la gambeta, pierde contra Diego Viera. Viera pegado a la raya. Rebotó el esférico, saque lateral para el Tacua. Ayala se arrima al área. Le dio a Menéndez, mete el centro. Diego Viera firme en la marca. Rechaza Viera. Camacho va por izquierda, Menéndez acelera. Menéndez la jugada individual. Viera friccionaba. El árbitro dice que no hubo falta, ganó Viera. Apretado por Romero. De zurda al centro al área, la pelota para Romero, para Julián. Julián hacia el fondo, marca Viera. Rechaza el central de Cerro Porteño. Es Altersberger, centro para Caballero. Sacó Viera de cabeza. Cero, Pilsen, más sabor, mejor cerveza. Con determinación salió Viera. Viera entregó lindo Aguilar, contragolpea Manolo, marca Viera. Cerro, pelota, rechaza Viera, ahí va a pelear con el Julián. Viera pone el pie, le rebota a Caballero. Viera de vuelta, va sacando Martínez, viene a buscar Maldonado, va Viera con todo. Viera trabado por Mendieta, pero le queda la pelota a Romero. Bueno, hay cada personaje, ¿no? Sí, gente que se desubica. Dosa ordena, profundiza, le dieron a Julián. Allí está Julián, sube Manolo. Julián se mete al medio. Al piso Viera, trabó bien y García va a buscar esa pelota. Manolo Gómez ataca para Guaraní, pide Caballero rengueando. Va Manolo Viera, una gran acción, limpiamente saca la pelota. David. Buscando la Magaláes. Miralles, Miralles. Amaga Magaláes, el centro bajo que revienta Viera. Para Marco Medel, el centro es bueno, no la pueden sacar, revienta finalmente Viera. Centro de Salcedo, espera Paredes, Viera, Scotty, en la línea salvan, quería Paredes y no pudo ser. Del Suda Sud 20 y relata Prisciliano Sandoval 10, el mundialista. ¿Con Paraguay? Sí. Los que quieren hacerse cargo merecen incluso tres hurras, porque realmente es difícil, ¿no? Lanzamiento de 35 metros para la corrida de el número 10, Lucas de San Pablo. ¿Quién escapara? Lo cruzan, lo marcan, le cierran los caminos. Jugada de lujo, tonta. Y este es nuestro problema, la falta de tenis. Brasileña, escándalo en el área de Paraguay, el centro. Acá va la carga para Brasil, la movimentación, como dicen ellos, por la zona derecha. Se lleva Oscar, jugador del Inter, la pierde, le robó Viera de Cerro Porteño. Otra vez al medio. Vimos la pelota adentro, al fondo, en la cabaña. Ahí está la repe. El centro, arriba, y Viera con toque de pierna derecha a la izquierda del arquero brasileño. El gol de descuento para Paraguay, lo dijo Benicio, que era el que le estaba sacando todas las pelotas en la mitad de la cancha de Paraguay. La termina perdiendo, arriba el pelotazo por izquierda, quiere atropellar Suárez, la marca correcta del equipo guaraní, sale jugando el equipo de Bolivia, pero no prospera, porque hoy sí estamos atentos cerrando. ¿Viste que no es lo mismo jugar contra Neymar que contra eso? Atención, que la mochila de Díadora y la camiseta del Blackburn Rovers insiste de cerrar al fondo, metió el centro. Y Viera tiene que aparecer
para reventar por un costado. Pero ahora puede decir que no corren todo de balde. Sí. Tiene el hombre que le regula. El tiempo del espectáculo. Estamos llegando a los 13. 13 minutitos de este primer tiempo del compromiso. La gente preguntó por qué estaba jugando. Parece que le está contestando Domingo Germán. Así nomás. Y él se quiere hacer indispensable. Bueno. Bueno. Está rebotando la pelota. Es una muy buena alternativa. Ya tendríamos que estar ganando este partido, Elicio. Insiste Paraguay. La pelea Montaño va peleando, cuerpeando a este muchacho. Pero está Ruiz. Qué categoría de Ruiz. Qué jugador, qué Cerro Porteño va a incorporar a su defensa luego culminado. Diego Viera. La recoge el equipo ecuatoriano, saliendo con Casares, poniéndola para el medio. Ahí está Chalá. Chalá con ella. La va a perder Chalá. Contrarresta Viera. Para un hipotético Piro Contreras que no estaba allí. Y la pelota larga para Chalá. Perdimos la marca. Viene Chalá. Carga para el equipo de Ecuador. Baila dentro del área. Lo marca bien Viera. Y quite si quiere ganar. Rechaza violento por el medio. Gaibor entrega por la zona brecha. Avanzando el futbolista Ibarra. Ibarra con la 14. Va para el equipo ecuatoriano. Quiere meterse. Ganó la posición. Lo marca Viera. Insistirá Ibarra que pisa la pelota. Quiere meter el servicio. Marcó Viera. Usted fue a instalar personalmente la antena. No, ahí lo, esto, este lugar para mí es inconocido, digo Emiliano Lorena. No sé, ¿qué es lo que hicieron usted cuando fue al Chaco? Parece que recogió todo el Chaco en la camioneta con el doctor. De Olimpia, Hernancito Pérez insiste ahí que Escobar quería entrar. Ahora es el momento que en la contra podemos sorprender. Vamos. Viera que se despachó con un ataque fantástico. Se va Viera, tocó al medio, puede venir al segundo. Te voy a dar un consejo, Prisciliano, después de este ataque. ¿Viste? Ahí no, no le da espacio, pues. No se callan. Continúa, Nilsson. No, tranquilo. No salía para Paraguay. No, yo no, no gano lo que gana Corio. Ahí se va Viera. Este es Bernal. Bernal que levanta para Neumann. La marca en el fondo para sacar esa pelota por parte de Diego Viera en su primera intervención. Encender tarde los faros. No, no, para ganar la luz. Cabezazo de Viera. Cruzazo de Bernal para sacarse de encima la pelota. Retrocede Viera. Sacó bien Viera cuando venía Neumann. Personal 2 mueve tu vida. El centro venía puesto por Nardelli. Estaba sacando de cabeza Viera. El arquero resuelve rápido con un derechazo hasta la mitad de la cancha donde busca Caballero. Gana por arriba Viera. Propio Gilberto Velázquez. A mí me pareció lo mismo. Al pecho de Viera ahora. Invicto. ¿Quién le saca lo de Invicto? Tiro libre para el equipo de Sport Colombia. En el área se está moviendo Caballero también. No moviendo el centro. Marcó Viera. Buen trabajo de Viera, el debutante en Cerro. Sí, si pateaba Maldonado, por ejemplo, y metía. Para agregarle como frutilla al postre este. Después del cuarto.